busqué, solo en él encontré la felicidad. Podemos darle un aplauso de bienvenida al Señor. ¡Aleluya! Eres precioso, Jesús. Gloria a Dios. Pudiera yo preguntarte si tú te sientes solo, pero mejor te voy a declarar, tú que te sientes solo. Quiero presentarte hoy un amigo, un hombre fiel, honesto, amante, que sabe cómo poder cultivar un alma y cómo poder llevar a la plenitud a una persona. Su nombre es Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Bendito. El mundo entero lo estuvo esperando. Algunos no lo reconocieron. Otros lo crucificaron. Otros lo menospreciaron. Pero hubo otros que lo recibieron en su corazón. Y dice la Escritura, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les ha dado potestad, autoridad de ser hechos, de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Y su Espíritu da testimonio que son de Dios. Volvió del desierto, entró en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios. Contábalo al pueblo que había venido para rescatarlos. Contábale al pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías, o es el mismo Juan. Míralo cómo llora, mira cómo llora, arriba de un monte, por el cruel destino de Jerusalén. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores también se acercó. Hoy puedo decirte, se ha acercado a siete hombres inmerecedores, igual que todos nosotros. Hoy se ha acercado a siete personas con toda la intención de cambiarles la vida radicalmente. Ha llorado por ellos porque dice el testimonio que hizo una oración célebre y dijo: no te pido solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Por tanto, amados hermanos, no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Los ojos del bendito les han visto y no quitará su mano de sobre ustedes hasta que no sea formado Cristo en sus vidas.
oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y lo traicionaron, después lo apresaron, y por la mañana, y por la mañana fue puesto en la cruz, y no le creyeron. Y no le creyeron. Subió pues al monte. Subió pues al monte, llevando la cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que brota. Río de amor, oh, puedes entregarte, puedes entregarte, creyendo en su nombre, te hace tu hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos. Venimos a Cristo, nos hizo sus hijos, nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya, alábalo que Él vive. Alaba al bendito, exalta al que vive y reina, porque esta bondad, esta misericordia, no solamente es para estas siete personas que hoy han tomado decisiones, no, esta bondad y esta misericordia es para ti mismo que estás aquí presente, para ti que caminas indiferente ante tu Dios. Para ti que te levantas y le escupes en el rostro y lo agravias, y no es el Señor de tu vida, sino que todavía quieres hacer lo que tú quieres. Con todo y eso quiero decirte, para ti y para mí es esta promesa, y no importa, no importa cómo te has conducido. Déjame hablarte del hombre de Galilea. Él no piensa como tus amigos. Él no piensa como tus padres. Él no piensa como tu esposa, si es que ella te abandonó, tu esposo. Él es muy diferente. Y con todo y tus fallas, con todo y tus vicios, con todo y tu mal carácter, Él te ama y quiere perdonarte, quiere cambiarte. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, este es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si creyeras en Él, aleluya, su amor te dará y con él vivirás como yo,
cantará esta linda canción y con él reinarás por la eternidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. Queremos escucharlos cantar esta canción. Es un himno muy hermoso. Vamos a entonarla solo los varones, por favor. ¿Cuántos creen que Jesús les ama, hermanos? Dejadme oír su voz. Dejad al Espíritu Santo regocijarse por corazones agradecidos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar, varones. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Vamos a decírselo, es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Dios. Él es Rey. Él es Rey. Es amor. Es amor. Y verdad. Y verdad. Solo en Él encontré. Solo en Él encontré esa paz. Esa paz que busqué. Solo en Él. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. Dejemos que el Espíritu Santo escuche solamente la voz de los que se van a bautizar. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una de un hombre que me transformó. Quiero cantar. Quiero cantar de aquel que mi vida, de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. ¿Habrá hermanas agradecidas en esta mañana? ¿Habrá mujeres como María Magdalena el día de hoy, a quien el Espíritu Santo sacó 7 espíritus inmundos? ¿Habrá mujeres como Susana, la esposa de Chuza, como la misma María, madre de Jesús, en esta mañana, hermanas? Dejemos que el Espíritu Santo oiga su voz de ustedes. Quiero cantar. Solo las mujeres. No las escucho, hermanas. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Dios. Él es Rey. Es amor y verdad. Y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
Todos vamos a entonarla. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Dios. Él es Rey. Es amor. Es amor y verdad. Solo en Él. Solo en Él. Encontré. Encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Dios. Llegó esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él. Si creyeras en Él. Si creyeras en Él. Su amor. Su amor. Su amor. Te dará. Te dará. Y con Él. Y con Él. Vivirás como yo, cantarás esta linda canción y con Él reinarás por la eternidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Se nos ha ordenado testificar públicamente, y eso es lo que estamos haciendo. Que el mundo sepa que Jesús es Dios. Que el mundo sepa que Él es el amigo más fiel que jamás hombre alguno sobre la tierra pueda encontrar. Queremos decirles, hermanos, les felicitamos en el amor en Cristo, porque no hubo otra decisión más importante y más acertada que esta: haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, juntamente con los hermanos y ustedes que nos acompañan por primera, por segunda vez. Vamos a celebrar hoy esta reconciliación entre el Señor y nuestros hermanos. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, Mateo, gloria a Dios. En el capítulo 3, verso 13, por favor, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Verso 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él, dice la Escritura. Me gustaría que leyéramos todos juntos el verso 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 17, nuevamente todos juntos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, cuando estudiamos los evangelios, nos encontramos con muchas sorpresas. Nos encontramos con un personaje protagonista, prácticamente el eje del reino de los cielos, el cual tiene un interés muy particular: capacitar a un grupo de personas, porque les va a dejar una encomienda, un trabajo por realizar. Pero cuando vemos el carácter, el espíritu, la forma en que este tipo de personas que fueron llamados por Jesús se movían, se conducían, pensaban, opinaban, honestamente no podemos hacer otra cosa más que desanimarnos, y si ellos nos vieran a nosotros de igual manera se desanimarían. Porque tenemos un grupo de personas llamados discípulos, unos matetes que estaban aprendiendo del maestro, pero que había un problema. Estos matetes tenían su agenda personal. Ellos no estaban en la agenda de Cristo. Ellos tenían su propia agenda. ¿Me explico? O sea, no era Cristo quien estaba apuntando en la agenda qué se iba a hacer el día de hoy en la vida de ellos. Jesús estaba moviéndose poderosamente porque Él vino a cumplir un propósito, y vaya que sí lo cumplió. Pero en medio de ellos vemos gente que se quería sentar a la izquierda o a la derecha de Jesús. En medio de ellos vemos consejeros que no habían sido llamados para ser consejeros, no habían sido capacitados para ser consejeros, mas sin embargo se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos gente que prácticamente podía inspirar todo menos que nosotros pudiéramos pensar: estos son los futuros pilares de la iglesia. Tristemente no había eso. Vemos hombres a quien Jesús les dijo, cuando ellos sugirieron, porque los samaritanos no habían permitido que Jesús entrara a su aldea, entonces ellos vinieron y le dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías lo hizo? Y vemos al gran maestro con mucha paciencia decir: ustedes no saben de qué espíritu sois. Pero estos eran aquellos a quien el Señor había llamado. Y yo pregunto: ¿acaso Jesús no sabe hacer su obra? ¿Acaso Jesús es una persona que necesita consejeros, necesita que baje algún ángel para soplarle el consejo, para inspirarlo? Claro que no. Mas sin embargo, descubrimos que Jesús estuvo preparando por 3 años y medio a un grupo de personas, y la verdad es que más que ver que era eficaz la enseñanza en ellos, no porque no lo fuera, sino más bien por la dureza de su corazón, porque ustedes no me dejarán mentir, como en una parte de las Escrituras, cuando un hombre trajo a su hijo lunático y le dijo que lo sanaran, que expulsaran el espíritu inmundo que había dentro de ellos, no pudieron, y entonces Jesús vino y les dijo: generación perversa y maligna, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Levante su mano si recuerda ese pasaje. Yo lo recuerdo. ¿Y qué sucedió? Vemos entonces que realmente no había mucha tela de donde cortar. Pero pensamos, al ver, al escudriñar estos pasajes, que obviamente Jesús tenía propósitos predeterminados, sí, planes trazados
antes de la fundación del mundo. Y entendemos que todas estas cosas se venían dando, pero en el libro de los Hechos, después de que culminaron los 3 años y medio y que hubo un sinfín de cosas en medio de los discípulos, dice que en el capítulo 2 del libro de los Hechos se les dio una orden. Y en el capítulo 1 es donde se les da la orden. En el capítulo 2 vemos que desciende algo sobre de ellos. Y hermanos, cuando a ellos se les da la orden de que se queden en Jerusalén, a ellos se les dice que no se muevan de allí hasta que no haya descendido el poder de lo alto sobre de ellos. Entonces y solo entonces ellos podrían ser testigos. Es lo que dice la Escritura. El capítulo 2 muestra cómo desciende el Espíritu Santo sobre de ellos. Y entonces vemos a unos discípulos medrosos, acobardados, temerosos, hablando con denuedo, hablando con gracia y encarando aún a sus perseguidores. Y en su mismo rostro les decían: juzgad vosotros si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Algo había sucedido. Vemos a unos discípulos que antes habían hablado de misiones. No, cuando esto cayó sobre de ellos ya no hablaban de misiones, ahora ellos eran misioneros. Algo había sucedido, algo había acontecido, pero no antes de que no viniera este regalo, esta bendición sobre de ellos. Y en esta mañana prácticamente lo que nosotros vamos a ver, obviamente el sentido, la interpretación, el significado del bautismo, porque tiene un significado muy precioso, hermanos. Hay muchos que lo menosprecian. Hay personas posiblemente en medio de nosotros que pueden hacer todo menos obedecer esta parte. Y ellos juzgan y determinan cuándo se van a bautizar. Y se puede casar primero y después se quiere bautizar. Claro, tiene su propia agenda. No está en la agenda de Dios. Pero debería de considerar qué es lo que Dios dice. Debería de preguntarse si esto ha caído sobre de él. Porque cuando el Espíritu cae, entonces tu agenda y la mía son despedazadas delante de nuestros ojos. Y el que pone prácticamente el itinerario es Jesús. Y nosotros solo obedecemos. Cuando él dice ve para allá, tú vas para allá. Cuando dice no vas, sencillamente no vas. ¿Me explico? Pero esto no podía suceder sin que antes pudiera caer el Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por todas las cosas que tú haces para con nosotros. Como inútiles, como siervos frágiles, como personas que habitamos en cuerpos de barro, hoy nos acercamos a ti pidiendo tu bendición. Tú sabes que no somos suficientes como para pensar algo de nosotros mismos. Y si algunas veces ha salido algo de bueno, podemos decir juntamente con Pablo, nuestra suficiencia proviene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, por favor, habla a nuestro corazón. Por favor, testifica de estos hombres que tú eres su Dios. Gracias te damos. Necesitamos al Espíritu Santo para poder prevalecer delante de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para poder ser humildes. No existe humildad sin el Espíritu. ¿Qué humildad la de Apolos? Cuando Priscila y Aquila lo tomaron y le hablaron. La Biblia dice que era elocuente en la palabra. Pero dice que le dijeron, ven Apolos, hay algo que te falta saber. Y con toda humildad el hombre fue a que le enseñaran. No vino a calificar un sermón. No vino a sacar palomas ni a poner taches. No vino a decir, a mí que me van a enseñar. No, sencillamente dejó que Dios le enseñara. Porque Dios es vasto para enseñarnos a todos, hermanos. Amén. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros realizamos su voluntad, entonces algo sucede en nuestras vidas, algo va a venir a acontecer en nuestro carácter, en nuestra persona interior,
en nuestro oído espiritual, en nuestro ojo espiritual, algo va a suceder. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosa declaración. Es precioso, porque vemos nosotros cuando Jesús baja las aguas, dice que en ese momento Juan el Bautista le sugiere y le dice: no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dice: calla, porque así conviene que cumplamos toda escritura. Hermanos, quien adquiere al pueblo es Dios, no nosotros somos los que adquirimos a Dios. Quien nos recibe es Dios, no somos nosotros quien lo reciben. Quien hace, escúchame por favor, tú, escúchame, porque hay quien piensa que si alguien no va a su agrupación, entonces no es salvo. Hay quien piensa que si no se congrega en este lugar, entonces no tiene nada que ver con el reino de Dios. No, aquí dice que Él es el que hace el real sacerdocio. ¿Sí me explicó? Y es hermoso que Jesús sea quien se atribuya esa virtud, que no seas tú ni sea yo, porque puede ser que tú y yo descalifiquemos a medio mundo. Pero qué hermoso que la voz que se escuchó no fue la voz de ningún hombre. Dice que fue la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La palabra bautizo o bautismo, prácticamente hay varias formas de poderla expresar. De hecho, encontramos que hay dos verbos y hay tres sustantivos para nosotros poder adquirir una definición de esta palabra. Y la palabra bautismo viene de la palabra baptizo, que quiere decir teñir o sumergir. Obviamente habla de esa acción en la cual el hombre voluntariamente, arrepentido, confiando en lo que el Señor ordena, se sumerge. Y algo sucede, hermanos. Algo pasa. No estoy hablando del agua, estoy hablando de la fe, del corazón obediente. Estoy hablando de aquel que quiere honrar al Padre. De él estoy hablando. Las personas que son bautizadas en el nombre de la Deidad, en ese momento pasan a ser parte de su propiedad. ¿Sí me explico? Le pertenecen a ella. Ese tipo de personas que toman la decisión de bajar a las aguas ya no se pertenecen a sí mismas. Ya no son prácticamente ajenos a la familia de Dios. El libro de Efesios, acompáñame. Efesios capítulo 2, verso 19, fíjate lo que dice. Gloria a Dios. En lo personal me da mucho gusto, me regocijo que el Señor tenga esta buena voluntad para con los hijos de Adán. Dice el capítulo 2, en el verso 19, lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, todos juntos, y miembros de la familia de Dios. Entonces no es cualquier acto, no es cualquier decisión. Yo entiendo, y en lo personal se entristece el corazón cuando hay personas que menosprecian este mandamiento, cuando hay personas que no le dan el peso a esta ordenanza del Señor. Son ligeros, se les llama para que tomen un compromiso, están cavilando, están titubeando, están pensando si lo llevan a cabo. Necios, necios son. Porque dice aquí que cuando alguien es adquirido por Dios, viene a ser miembro de su familia. Y me alegro de verdad que haya miembros de la familia de Dios en todo el globo terráqueo. Me alegro que haya, inclusive, puedo decirlo, que haya gente a quien Dios ha adquirido, pero a la vez me entristezco por personas, reitero, y quiero volverlo a decir, y quiero ser muy enfático, y ojalá y Dios te ayude para que puedas quitar ese engaño, porque de verdad me he encontrado personas que piensan que si no predicas como ellos predican, que si no crees lo que ellos creen, que si no te reúnes donde ellos se reúnen, entonces tú no tienes parte en el reino de los cielos. Hermano, Dios estaba antes que ellos y ya estaba salvando almas.
Por tanto, puedo decir gloria a Dios, porque Él ha hecho miembros de su familia aquellos a los cuales Él ha comprado. Hoy estamos en este lugar como testigos. Cada uno de ustedes es testigo. ¿Testigo de qué? Hoy va a haber una transacción en este lugar. Hoy el Señor va a hacer una compra. En los antiguos tiempos había mercados en la plaza pública y prácticamente había un grupo de esclavos, los cuales habían sucumbido ante el tirano, habían recogido prácticamente los despojos y entonces eran llevados a la plaza pública. En ese lugar de la plaza pública llegaba la gente de dinero, los terratenientes, los ricos, los fuertes, y comenzaban a ver los esclavos, y en ese momento algunos de esos fuertes escogían, a ver, enséñame ese esclavo, le mostraban todo lo que tenía que ver con ese esclavo y él decía, lo compro. Compro ese esclavo, me gusta, ¿cuánto vale? Y entonces el dueño, el poseedor del esclavo, este esclavo vale tanto, este esclavo tiene tales virtudes, este esclavo sabe escribir, sabe leer, sabe esto, sabe aquello, o este esclavo es como una bestia bruta, puede servirle en el campo, puede servirle en el anfiteatro, puede servirle. Y en ese momento, públicamente se decía, el señor fulano de tal, compra hoy este esclavo, este es su pertenencia. Eso es exactamente lo que Dios va a hacer en esta mañana. Delante del diablo, delante de la carne, delante del mundo, delante del acta que estaba de alguna manera contraria contra ustedes por todas las maldades que hicieron, delante del religioso que de alguna manera desdeña y menosprecia, delante de todos, el Señor va a decir, hoy compro estas 7 personas para mí. De aquí en adelante ya no se pertenecen. De aquí en adelante ya no tienen una agenda personal. De aquí en adelante ellos se meten a mi agenda. Lo que yo diga ellos hacen. Lo que yo no diga ellos se detienen. Por eso ves en el capítulo 1 cuando dice, quedaos en Jerusalén y no os mováis de ahí hasta que no haya venido el poder de lo alto. Era una orden de alguna manera tajante. No se puede predicar sin el Espíritu, no se puede hablar de Dios, hermano. Lo más que podemos hacer es dar vergüenza, dar lástima, enseñar solamente nuestra carnalidad, pero realmente nadie saldrá edificado. Y quiero que entiendas, bautizo es sumergir, es teñir. El capítulo 10 de Hechos, no lo busques, dice que hubo un grupo de paganos, Cornelio era la cabeza de ese hogar, pero el Señor bueno lo había visto. Y me alegro que haya sido pagano. Me alegro que haya habido judíos de la circuncisión ese día. Porque los judíos de la circuncisión eran como muchos religiosos de este tiempo. Pensaban que la salvación era exclusiva de su grupo. Que la salvación era exclusiva de su credo. No, Señor. La salvación es de Jehová. ¿Sí me explico? Y dice ahí el testimonio prácticamente que el Espíritu Santo trabajó con Pedro y le hizo entender ciertas cosas a ese judío testarudo, porque él prácticamente decía, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y el Señor vino y le dijo, lo que yo limpio, tú no lo llamas inmundo. Entonces vosotros sois limpiados por la sangre del Cordero. Y si alguien de alguna manera tuvo el oficio, o más bien tuvo la desvergüenza, la desfachatez, la desgracia en sus decisiones de haber cometido actos vergonzosos, pero viene al Cordero, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y si dijere, me quiero casar de blanco, puede casarse de blanco, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Sí me explico? No es cuestión de tradición, de dogmas, pensamientos, ritos, no. Es que entonces si no limpia, entonces, ¿qué sucedió con María Magdalena? ¿La limpió o no la limpió? La limpió. Entonces tienes que entender, muchachos, mujeres, ya no son de su propiedad. Ya no hay más agenda personal. Ya ustedes prácticamente hoy son entregados a una forma de doctrina la cual va a ir formando su carácter y va a ir de alguna manera el Espíritu trabajando con ustedes hasta aquel día de la remunición de todas las cosas. ¿Me explico? Hermanos, todo el universo está lleno de la gloria de Dios. Dios llena todas las cosas.
Es absurdo, es ridículo pensar que Dios puede ser enclaustrado en la creación. No, hermanos, Dios llena la creación. Y el Espíritu Santo prácticamente dice que habita en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Quien es pobre, quien es humilde, esa palabra es de poca estatura. Pero no, tú sabes cómo orar. No, no estamos hablando de ti, tú sabes cómo predicar. No, no estamos hablando de ti, tú sabes prácticamente muchas cosas. No, esto no es para ti que sabes muchas cosas. Esto es para aquel que es de poca estatura y que depende de Dios y que en todo momento necesita a Dios. Él vive dentro de ellos. Él va a llevar a cabo la obra perfecta sobre sus criaturas. Estamos hablando del significado del bautismo. Esas criaturas a quien el Espíritu Santo ha tomado, a quien ha escogido. Sí, hermanos, quiero ser enfático. Él los escogió, no son ustedes. He escuchado personas decir, bueno, es que yo decidí buscar a Dios. Es que yo cuando de alguna manera le dije sí a Jesucristo. No, hermano, tú y yo lo único que decíamos era sí al pecado, sí a la maldad, sí a la soberbia. La Escritura dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los hurtos, los homicidios. Y el joven rico corrió y le dijo, maestro bueno, y Jesús lo aterrizó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo dice la otra parte? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces eso me convence que no he de entrar por ser bueno, he de entrar por la sangre del Cordero nada más. Solo por la sangre del Cordero. Con esto no quiero decir que andamos falseando la gracia y convirtiéndola en libertinaje. No, de ninguna manera. A quien mucho se le perdona, mucho ama, dice la Escritura. Por tanto, Él nos compró, Él nos redimió, Él nos escogió. Y quiero decirles, hermanos, a ustedes los ha escogido el Señor y los va a capacitar, los va a habilitar, porque ustedes van a ser morada del huésped divino. El Espíritu del Señor reposará y sobre algunos ha caído, pero ustedes van a ser prácticamente esa habitación donde Él se va a mover. Por eso la invitación era y es y será, y para ustedes que están aquí, que son testigos de este acontecimiento, para ustedes que un día, el día del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, les van a llamar como testigos y les van a preguntar por este evento, prácticamente si habrá que atestiguar por cada una de las acciones de cada uno de nosotros, seremos llamados, claro que sí. Y ese día diremos, si es cierto, nosotros escuchamos que a estos hombres se les dijo que el Espíritu iba a venir a capacitarlos porque ellos iban a ser huéspedes del Espíritu Divino. Ellos iban a ser, de alguna manera, habitación del Espíritu Divino. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Por favor, usted no vino aquí de casualidad. A usted lo trajo el Señor. Y quizá jamás se pare el predicador delante de usted para hacerle una invitación. Eso no es importante. Aquí lo que importa es si Dios le está invitando a usted. Eso es lo importante. Quiero que entienda. Capítulo 3, verso 6 de Hebreos declara una verdad contundente, una verdad que tenemos que tener a la mano, una verdad que tenemos que de alguna manera acariciar, meditar, considerar, estar dándole vueltas. La palabra en el original es revolcar. Tenemos que revolcarla en nuestro corazón, porque de lo contrario se olvida y después resulta que entonces al rato la mujer, el hombre entregó su vida a la fornicación, entregó su vida a la idolatría. Y dice, ¿por qué sucedió eso? Porque olvidó esta verdad, no comprende o se ha hecho como que no la entendió. Capítulo 3, verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, todos juntos, la cual casa somos nosotros, dice la Escritura, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué es lo que soy yo? Soy la casa de Dios. Amén. Somos morada de Dios. Hermano, no es cuestión de religión. No he venido a levantar una religión y aplastar a otra. He venido a decirte, eres casa de Dios. Dios
te creó para vivir en ti. Dios te ha estado buscando. El capítulo, en el mismo libro prácticamente de Corintios, nos da una declaración muy contundente, muy contundente. Dice la Escritura que no sabéis que el Espíritu Santo de Dios os anhela celosamente, porque somos su casa. Amén. Y quiero decirte una cosa: como eres su casa, el dueño ya no eres tú, Alfredo. La dueña ya no eres tú, Vicky. No, ya no más, Miguel, eres el dueño tú. Y si a él al entrar a esa casa, de repente ve que tiene un color horrible, él va a agarrar, lo va a tallar y va a empezar a pintar. Y no se te ocurra, Jesús, decirle que no, porque no eres tú el dueño, él es el dueño. ¿Cuántos están comprendiendo? Y si él ve una puerta mal puesta, va a agarrar, va a quitar esa puerta, la va a tumbar y va a poner una puerta como a él le agrade. Esto es, tiene que haber congruencia, tiene que haber entendimiento, tiene que haber, en otras palabras, sensibilidad. Porque si no entiendes, Javier, que eres la casa de Dios, entonces seguirás de mañoso, de perverso, haciendo cosas que no debes de hacer. Pero si comprendes que la casa eres tú y que el dueño no eres tú, sino es él, todo lo que papá te diga, tú dirás: sí, Señor, aquí estoy para hacerlo. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Somos una casa de Dios. Pero ¿qué tipo de casa es la que somos nosotros? En el capítulo 3, verso 16 de Corintios, dice la Escritura, primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16, me dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está sobre ustedes. Va a empezar a hacer su obra. La Biblia dice que cuando entró en Sansón, dice que entonces en los campos de Dan comenzó a manifestarse. Es evidente, la gente tiene que ver que está el Espíritu dentro de ti. Es evidente, no salgas con niñerías de que es que lo que pasa es que mire que... No vengas con tonterías. Si Él está dentro de ti, es obvio que se tiene que ver. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque si no, la gente puede decir: es que sí, Dios vive en mí. Bueno, pero ¿qué está haciendo? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se está moviendo? ¿Qué está sucediendo? Dice que somos templo del Espíritu Santo Dios. El capítulo 6, verso 19, también nos da una declaración contundente. Pero no te salgas, no te extravíes, no voltees hacia otros lados. Dice que somos casa de Dios. Pamela, fuiste creada para ser casa de Dios. Y dice el capítulo 6, verso 19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria a Dios. ¿Qué se hace en el templo, hermanos? ¿Qué cosas hacían los antiguos en el templo? Adorar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios. Hasta la fecha los judíos lo siguen haciendo en ese muro de las lamentaciones. Ahí siguen adorando, suplicando, lamentándose. Entonces tu vida tiene que ser una vida de adoración, una vida de oración, una vida apartada para Dios. Ya no eres tuyo. La vida que tienes la tienes de Dios. Y muchos de ustedes ya tiempo ha que deberían de estar muertos, al igual que yo. Ustedes lo saben, tú mismo que estás aquí sentado, ¿a poco piensas que ayer que te libró, que esa situación salió librada? En tu corazón te has engañado, pero tú no sabes, quien te libró fue el Señor. Pero solo para traerte y decirte: yo te creé para vivir en ti, tú eres mi casa. Y más vale que nosotros entendamos estas cosas, hermanos. Un templo para adorar, para ministrar, para santificar al Señor es lo que somos. Entiendo cuando la gente se tropieza porque dice: este es un salón, ¿será que es correcto adorar a Dios aquí? Hermanos, el templo somos nosotros, no es este salón. Nosotros somos el templo de Dios, de acuerdo a lo que dice Corintios. Amén. Pero puede haber un problema, hermanos, y es necesario que lo sepan. Capítulo 12, verso 43 del libro de Mateo dice: gloria a Dios,
Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Verso 44. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Quiero que leamos el capítulo, el verso 43 juntos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla. Verso 44, entonces dice, todos juntos, volveré a mi casa. Tienes que ser honesto, hasta aquí fuiste casa de lujuria, casa de mentira, casa de hipocresía, casa de maldad, casa de egoísmo. Cuando el Señor te compra, ya no te perteneces. Ya no vas a ser más una casa inmunda. El Señor te va a enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que sirve y lo que no sirve. Pero corres un peligro. Dice aquí que mientras Dios no vive en esa casa, vive otra cosa. ¿Qué es lo que vive? Aquí lo dice: espíritu inmundo. Y en las sinagogas de los judíos había religiosos que tenían un espíritu inmundo. Y conocían mucha Biblia y sabían muchas cosas, pero tenían un espíritu inmundo. Yo quiero que entiendan algo, hermanos. Eso que los gobernaba, eso que los azotaba, eso que los llevaba a transgredir a Dios, salió. Pero no se va a ir nada más porque sí. Dice aquí que él, el muy deshonesto, el muy perverso, ¿sabes qué es lo que dice? Que tú eres su casa. Este es honesto. Yo pregunto, de acuerdo a lo que dice el texto que acabamos de leer, ¿quién nos dio esa casa? Es Dios quien la creó. ¿Para qué la creó? Para Él. Pero el espíritu inmundo le has dado mucho o mucha oportunidad, mucho permiso, y entonces él ha llegado a decir: tú eres mi casa. Y obviamente él no se va a ir nada más así porque sí. Dice que él anda vagando y anda buscando descanso. Quiere decir que nunca va a encontrar descanso si no es dentro de ti, Jesús. Nunca, sábetelo. Él no va a encontrar reposo, victoria, hasta que no vuelva a entrar en ti. Entonces tienes que estar consciente que es un embustero, es un tramposo, es un ventajoso, es un mentiroso. Y dice que soy su casa. No, Señor, yo no soy su casa. Hace 20 años Jesús me compró en un lugar así. Él dijo públicamente al diablo, al mundo, a la carne, a mis pecados, a esa acta contraria que me era contra mí, valga la redundancia: hoy compro a este hombre miserable para mí. Ya no soy más su casa. Y cuantas veces venga, le sacaré el contrato y le diré: no soy más tu casa. Es que tú eras mío, tú hacías lo que yo te decía. Recuerda que yo te inspiraba. Ok, ¿a quién vienes a buscar? Vengo a buscar a Aurelio Maya. Ok, Aurelio Maya murió hace 20 años, ya no más vive para él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, pero tú eres mi casa. Ábreme la puerta. No te abro nada. Y si quieres algo, arréglatelas con el dueño. Lo mando con el dueño. El profeta Isaías dice que el espíritu inmundo vendría como un río, pero el espíritu levantaría bandera contra él. Ahora no estás solo, eres de su familia. Entiéndelo. Ahora no estás solo, eres de él. Él va a pelear. Y si alguien se levanta contra ti, se levantará sin la ayuda de él. ¿Me explico? Este es el gran misterio. Esta es la gran virtud. Este es el gran beneficio. Y ojalá y te avergüences tú que estás aquí y que llevas tiempo y no te has podido tomar esta decisión de bautizarte. Que hoy puedas entender, Nicolás, el gran privilegio que te has perdido de no ser de los que tienen que entrar para que el Señor diga: este es de mi familia. Este es de los míos. Hoy yo lo compro. Hermano, déjame decirte una cosa. Tú que has tenido tiempo de arrepentirte y de bautizarte, si hoy te murieres, te irías al infierno. Porque este es un mandamiento, hermano. No, pero es que es un sacramento. Hermano, la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero es que el ladrón en la cruz no se bautizó. Gloria a Dios, porque es por fe y no por obras. Pero tú no estás en la posición del ladrón en la cruz, ¿o sí? Yo te veo muy sano.
A muchos de ustedes los he visto que vienen cada 8 días, cada miércoles, cada domingo, aquí están, pero no han tenido esa actitud para decir, basta, hoy quiero que Jesús, que te dejes comprar, en otras palabras, para que Él pueda pararse y públicamente decirle a todos, hoy compro a esta mujer. ¿Me explico? Reitero, si te mueres, te vas a ir al infierno, porque menospreciaste el consejo de aquel que te quiere bendecir. Bendigo a Dios por sus vidas, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios, hermanos. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y hoy los vio con ojos de misericordia. Y mucho cuidado, porque de aquí en adelante ustedes llevan el estandarte de Jesús. Ustedes llevan prácticamente el anuncio de cristiano. Entonces guárdate de seguir codiciando Egipto o decir en tu corazón, ay, no teníamos puerros, cebollas de aquel lado, ay, aquí hay gigantes, nuestros hijos van a perecer. Guárdate de hablar mal de la tierra prometida, porque hubo 10 espías necios que hablaron mal de la tierra prometida, y dice la escritura que Dios los mató en el desierto. No, hermanos, ¿cómo era la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel? Una tierra que fluía leche y miel. Amén. Van a venir situaciones muy difíciles. Va a venir ese espíritu a querer con una tranca derribar la puerta y decir, esta es mi casa. Cuando la cosa se ponga más difícil, guárdate de que murmures contra el Señor. Sencillamente, mi Señor dijo que esta tierra es leche y miel. Y aunque haya gigantes, Josué y Caleb dijeron, no seáis rebeldes contra el Señor. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros. ¿Quién está? Jehová. ¿Por qué? Porque somos de su familia, porque Él nos compró, somos de su propiedad. Ya no más estamos solos, ya no más somos un puñado de gente digna de conmiseración que está buscando llegar al cielo. No se puede llegar a objetivos divinos con fuerzas terrenales. No se puede. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entenderlo. Nos dice que este templo es casa y morada que fue creada por Dios. Este templo, prácticamente, si no está Dios viviendo en este templo, por favor, escúcheme usted que es invitado en esta mañana. Discúlpeme si es muy dura la voz. Discúlpeme si soy muy, prácticamente, muy demandante. Pero quiero que entienda esta verdad. Todo esto está planeado. Todo esto Dios lo proporcionó de una manera muy particular para hacerle saber a usted que si Dios no vive en su corazón, es el diablo quien vive en su corazón. Porque aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que entonces esa casa fue creada para Dios. Pero si no vive Dios, si no ha habido un compromiso, si la gente no ha cumplido lo que Dios demanda, entonces otra cosa vive dentro de ese lugar. Amén. Y entonces sigue habiendo un acta contraria a nosotros. Amén. Entonces todo lo que hemos hecho está allí apuntado. El ángel escribano lo ha tatuado. Y el día que vayamos delante de Dios, entonces dice que se van a abrir los libros. Y hay unos libros donde están escritas todas las maldades que nosotros hemos hecho. Pero hoy bendito sea el Señor que cambia su nombre del libro de la muerte al libro de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, este templo fue creado por Dios y para Dios. Lo hermoso es que dice que cuando viene el espíritu inmundo va a hallar ese lugar, dice que está barrida y adornada. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Cada vez que escuchas la palabra, cada vez que lees la palabra, cada vez que viene un rema, cada vez que viene un logos, cada vez que viene una palabra instructiva para tu alma, tu vida es limpiada y es adornada. Y por eso la gente puede decirte, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿quién te cambió? Oye, dime, ¿dónde vas? Oye, ¿cómo rompiste el poder de la droga? ¿Cómo rompiste el poder del homosexualismo? ¿Cómo rompiste el poder del chisme? ¿Cómo lo hiciste? Por la palabra de Dios. Porque estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. ¿Amén? Entonces, importante es. Aquí la cuestión es que estaba barrida y adornada, pero no estaba habitada. Y muchas de ustedes están viniendo y escuchan y se van, compran discos, se van, compran libros, ah, gloria a Dios, pero se les ha olvidado lo más importante. Como está vacío, este va a agarrar 7 peores y va a entrar, y su postre de estado va a ser peor que el primero. Urge que te bautices, urge que te dejes comprar, urge que hagas un compromiso con el Rey.
para que pueda ser librado del engaño y del poder del destructor. Urge. Por tanto, pon atención, tú que hoy te vas a bautizar, este es el punto donde tú te encuentras al estar oyendo la palabra de Dios. La palabra te ha libertado, te ha limpiado, te ha adornado. La gente se da cuenta que no eres el mismo, que no eres la misma. Pero si el Señor no habita, volverás a ser el mismo demonio que eras. Amén. El mismo. El libro de Lucas, capítulo 19, verso 45, dice la Escritura. Capítulo 19, verso 45, dice así: y echando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Habrá que tener mucho cuidado. Este llegó de paracaidista, se metió a la fuerza, a la brava, y ahora dice que es su casa. Pero honestamente yo tuve la culpa por no haber metido a Jesús. Si hubiera estado Jesús, este no hubiera entrado. En el mundo real ha habido personas que les han quitado su terreno porque han comprado un terreno pero no lo han habitado. Y es obvio, cuando otro se mete y les pone una barda y un zaguán, con las manos en la cintura te puede decir: no me sacas. Y hay testimonios de personas que no los han podido sacar. Jesús tiene que entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Las personas necesitan ser bautizadas para que venga la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Juan: deja, porque así conviene que se cumpla toda Escritura. Amén. Mateo, capítulo 13, verso 46. Me ha bendecido mucho esto. En lo personal me ha recordado lo que Jesús hizo con mi alma. Capítulo 13, verso 46 dice así. Vamos a ver desde el 45, por favor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Hoy tenemos delante de nosotros una transacción comercial. Hoy tenemos delante de nosotros al Dios vivo y verdadero comprando almas. Hoy tenemos delante de nosotros un evento donde todo el mundo se tiene que dar cuenta, donde todo el mundo tiene que entender que el Señor va a comprar personas el día de hoy, que el Señor está haciendo de estas personas su morada. Usted que es bautizado, usted que es lleno del Espíritu Santo, quiero decirle, es obvio, la gente no lo puede soportar. Es obvio, usted no se relaciona con la gente que de alguna manera ofende o agrede a Dios. Y no estoy hablando de no evangelizarlos o no, o de alguna manera no trabajar en el trabajo donde estamos. Estoy hablando de que cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, hermano, es obvio, va a haber varias actitudes en las personas. Número uno, lo van a aborrecer. Número dos, lo van a odiar, pero se van a quedar ahí para aprender lo que él tiene. ¿Me explico? O sea, eso es lo que va a suceder. Entonces tienes que comprender que la cosa no será fácil, que posiblemente de tu misma familia empiece a haber gente que se aparte de ti. Posiblemente vengan amenazas y que te digan: ¿sabes qué? Prefiero la que se fue, la que había antes, y no esta que llegó. Posiblemente. Pero es normal. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. De suma importancia comprender estas cosas, hermanos. Satanás le dijo a Jesús: todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Si este ser, si esta criatura tenía algo que ofrecer, yo pregunto, ¿el Señor no podrá dar su Espíritu Santo al que se lo pida? Él decía: si te postras y me adoras, yo te doy esto, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy. Si este ser puede ofrecer cosas, ¿el Señor no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿A quien lo adore, a quien lo exalte? El capítulo 4 de San Juan dice que iba a llegar el tiempo en que Dios iba a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo
Es una transacción comercial, pero es obvio. Dice que es como un mercader que busca perlas preciosas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Es necesario. Se tienen que dejar comprar en esta mañana. Si alguien no quiere dejarse comprar, puede retractarse, no se preocupe. No hay necesidad que lo haga. Pero hoy es día de que te dejes comprar. Hoy es el día de que tú dejes que el Espíritu Santo tome control. ¿Amén? Es importante. La persona se deja comprar. Va a vender todo lo que tiene para conseguir esta perla preciosa. Por eso muchos no pueden entrar, porque todavía tienen su pequeño Isaac ahí guardado. Todavía tienen los ídolos del papá de Raquel metidos debajo, sobre la joroba del camello. Todavía están ahí sus pequeños ídolos. Y Jesús no hace trato con quien no vende todo lo que tiene. ¿Sí me explico? Por tanto, hoy vende todo lo que tienes y compra oro refinado en fuego. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 verso 20. Gloria a Dios. Dice así. Qué precioso. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, número uno, esta casa que le pertenecía a otro, ahora es comprada por su verdadero dueño. La palabra redención. Comprado por segunda vez. Adquirido como posesión, como propiedad privada del Eterno. Dice que ustedes fueron comprados por precio. Capítulo 7, verso 23 de Primera de Corintios, dice así. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Por precio. El diablo es ventajoso, es mentiroso, es perverso y vendrá y reclamará. Peleó el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas. Estaba allí a un lado del sacerdote Josué y dice la escritura que estaba vestido con vestiduras viles y él estaba a su mano derecha para acusarlo. Si estuviera parado a un lado de ti recordándote cosas, quiero decirte, tu dueño te compra con su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Precio alto. La sangre del Cordero. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18, por favor. Gloria a Dios. ¿Podemos abrir aquella puerta, hermano, por favor, si eres tan amable? Capítulo 1 verso 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, todos juntos, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Suficiente. Consumado es, fueron las palabras que declaró el Cordero de Dios. Amén. Por tanto, capítulo 2, verso 13, por favor, de Colosenses, también nos declara otra verdad. Tomo un poco de tiempo porque es necesario que vayas bien instruido para que no tengas de alguna manera problema de conciencia y entiendas que esta transacción está siendo llevada a cabo en todo el sentido de la eficacia. Capítulo 2, verso 13 de Colosenses dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, todos juntos. ¿Qué dice? Perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Todos. Amén. Todos. Todo es todo, hermano. El Espíritu no escribe versos tontos. No, todo es todo. Él perdonó todos nuestros pecados. Amén. No hay ningún problema. Esta es la eficacia, este es el valor, esta es la virtud, esta es la fuerza de este negocio que Dios está realizando en esta mañana. Va a comprar gente y le va a perdonar todos sus pecados para que nunca más el diablo venga a acusarlos, nunca más el diablo los derribe. Por tanto, hermanos,
Él entregó su sangre preciosa a cambio de las preciosas vidas de ustedes. Los ángeles, los demonios, todo el mundo tiene que ver esto porque su libro está escrito en el libro de la vida. Su nombre, perdón, está escrito en el libro de la vida. Génesis capítulo 1, verso 26. Jamás, jamás ha deseado el Señor que su pueblo esté desnudo. Jamás. Y obviamente cuando Él te compra, te viste de su justicia. Tienes que tener confianza. Tienes que entender que la palabra es verdad. Capítulo 1, verso 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que no se avergonzaban, estaban desnudos. Había una luz espiritual que los revestía. Eran gente que estaba vestida de Cristo. Amén. Estaban vestidos de Cristo. No se avergonzaban. Esta palabra imagen y semejanza en el original es hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Amén. Lucas capítulo 3, verso 38, quiero que lo entiendas, por eso es redención, es la palabra que se usó. En el capítulo 3, verso 38, dice así: hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, ¿qué dice? Hijo de Dios. Los creó a imagen y semejanza de Dios, ¿amén? Pero la traducción es hijo de Dios, quería decir, es hijo de Dios. Ustedes son hijos de Dios. No es que están anotados en el libro de registros de la iglesia. No es que ustedes están anotados en el libro de registros de alguna asociación. No, no nos interesa eso. Alguien me dijo una ocasión, ¿puede usted perder nuestra cobertura? Fue lo que me dijo. Le dije, hermano, con todo respeto que tú te mereces, no me importa mucho ni me quita el sueño perder tu cobertura. A mí me espanta perder la cobertura del de arriba. Esa es la que me espanta. Es así. La cobertura de los hombres no me interesa. Y lo digo con respeto. Porque si Dios declara que soy su hijo, hermanos, pues que el cielo y la tierra se conmuevan. Yo soy hijo de Dios, sencillamente. Entonces, es importante que lo entendamos. Son hijos de Dios. Amén. Adán era hijo de Dios. Y mientras Adán obedeció al Señor, no necesitaba atavíos humanos. Él y Eva estaban vestidos de luz, de la gloria de Dios. En el Génesis capítulo 3, verso 9, unos versos más adelante me dice, y ya habrá, dice, Génesis capítulo 3, verso 9, dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí, hermanos. Dice que el hombre pecó. Las escrituras dan testimonio a lo largo y ancho que somos personas tendenciosas a hacer lo malo. Las escrituras están empapadas de verdades donde ellos declaran que prácticamente el hombre es una jaula de aves inmundas su corazón. Jesús lo reiteró, Jesús lo corroboró, Jesús lo respaldó. Y Él dijo, del corazón del hombre es de donde salen los homicidios, hurtos, codicias, fornicaciones y todo tipo de maldad. Y vemos aquí que cuando Adán pecó, él quedó desnudo, desprotegido. Ya no tuvo la cobertura de Dios, no de un grupo. Ya no la tuvo. Hubo problemas. Entonces, mientras estuvo en obediencia, la luz y la gloria de Dios estuvo sobre él. Pero cuando ellos pecaron, entonces Dios tuvo que idear un plan. Y la escritura me dice en el verso 21, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A Dios no le agrada que sus hijos estén desvestidos, que estén desnudos. Esto es tipo y figura del Cordero de Dios. Hubo un sacrificio, hubo perdón de pecados y hubo un revestimiento nuevamente. Amén. Prácticamente Dios dice que Jesús es nuestra justicia. Cuando Dios te ve, ya no te ve a ti, ve a Jesús. ¿Me explico? Ahora Jesús es tu justificación.
Y eso fue lo que hizo. De alguna manera sacrifica animales y les diseña túnicas de piel para que de alguna manera ellos pudieran ser recubiertos nuevamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es bautizada en la justicia de Cristo. Por eso tenemos que vivir a la altura de esa verdad. Somos hijos de Dios, príncipes del Altísimo. ¿Sí? Ya no más somos hijos del diablo. El diablo se arrastra. Hubo una maldición. Por cuanto esto hiciste, todos los días de tu vida comerás polvo y te arrastrarás sobre tu pecho. Hermano, ya no podemos vivir arrastrándonos sobre esta tierra, por favor. Somos hijos del Altísimo. Vivamos con objetivos celestiales. Vivamos con una mentalidad de hombres celestiales. Amén. Dice Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando compra a una persona, cuando declara al mundo entero: hoy lo compro, hoy lo redimo, hoy pago por él, él se compromete a ir haciendo los cambios en la vida de la persona. Él va a ir prácticamente haciendo todo lo que el proceso de santificación se va a ir llevando a cabo en la virtud de Cristo. ¿Sí me explico? Es de suma importancia que lo entiendas. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Hermanos, aquí no es la cuestión de que hoy yo me salvo y mañana yo le echo ganas con mis fuerzas. No se puede, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios. Y el libro de Ezequiel capítulo 36, en el verso 25, fíjate lo que dice: esparciré sobre vosotros. ¿Quién iba a esparcir sobre nosotros? ¿Quién? Dios. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Póngame atención. Dice: y os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. Hermano, ¿ahora entiendes por qué ya no te comportas como antes? ¿Por qué tu tendencia, si antes era ir a la taberna, ahora es ir prácticamente al lugar de adoración? Antes era tus ojos ir a codiciar lo que no debías, ahora es ir para poder con tus manos trabajar y ayudar a los que no tienen. Porque hubo un cambio. Es Dios quien se compromete a esparcir agua limpia y cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Me explico? Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Nuevamente vuelvo a usar la palabra de todas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya no hay agendas personales. Los ídolos se murieron. Ahora vives para el Rey. Dice el siguiente texto: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Promete un bautismo en el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué hermosa transacción! ¡Qué consecuencias tan más tremendas! ¡Qué cosas te estás perdiendo tú que estás aquí! Que no has tomado esa decisión, que has menospreciado el bautismo, que has dicho: sí, más o menos, cuando me nazca, después, primero termino mi carrera, primero me caso, primero hago esto. Pero no has tenido como principio el venir obedientemente a Cristo. No lo has hecho. Yo te pregunto, entonces, ¿qué tipo de cristiano eres tú? Si no ha habido una transacción, si el más alto no te ha comprado, si el más alto no te ha limpiado, si el más alto no ha puesto su espíritu en ti, tú no vas a llegar ni de aquí a la esquina. Porque del otro lado, allí está Apolión. Porque más adelante está el gigante Goliat. Más adelante está la carne. Y esa va a ser pedazos a todo aquel que no tenga esta bendición.
Dice el libro de Ezequiel que él vio los verdugos, y dice: los verdugos han salido por las calles con sus instrumentos de guerra, entraron a la ciudad, y de repente vino una voz y le dijo: mira, no me toques a los que están sellados, de ahí en adelante mata ancianos, mata viejos, mata grandes, mata chicos, mata lactantes, mata de todo, pero los que están sellados no me los toques. Y dice que eso fue lo que hizo, dijo, y quedé yo solo. Es de suma importancia el bautismo del Espíritu Santo. Amén. De suma importancia. Por tanto, Gálatas capítulo 3, verso 27. El Señor se compromete y eso ocurre cuando viene el bautismo, y enseguida viene un bautismo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 27. En lo personal me alegro porque Dios ha bendecido sus vidas, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 27, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Cristo es tu justificación. El Padre te ve, pero no te ve a ti, ve a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Es de suma importancia. Cuando Dios hizo a Adán, lo vistió de luz. Cuando Moisés tuvo que consagrar a Aarón y a sus hijos, los bañó y después los vistió. Cuando Josué estaba ahí en la visión que tuvo Zacarías, y estaba el sacerdote Josué y Satanás estaba a su derecha, dice que vino una orden y le dijeron al ángel: cámbiale las vestiduras. Hoy Dios te cambia tus vestiduras, quita tus inmundicias y te llena de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene por las obras, dijo Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, por el oír con fe. Quiero ser repetitivo, es por el oír con fe. Así viene el Espíritu Santo. Amén. Es por eso que ser bautizados por el Espíritu es necesario. Jesús le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder de lo alto. Amén. No dijo: vayan y trabajen, vayan y prediquen, vayan y hagan, vayan y digan, vayan y escojan mujer, vayan y escojan varón. No, hasta para casarse hay que escoger con la gracia de Dios. Hasta para hacer una transacción hay que pedirle autorización al de arriba. Hasta para mudarse de casa hay que preguntarle al más alto. Para cualquier cosa, si es que creemos que somos casa de Dios. Amén. Salmo 58, verso 3. Estamos por terminar. Las Santas Escrituras nos enseñan que cuando el hombre que pecó quedó destituido de la gloria de Dios. Pecar significa que el hombre tiene una naturaleza tendenciosa a lo malo. Capítulo 58, verso 3, dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 51, verso 5, por favor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Marcos capítulo, por favor, 7, verso 21. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, verso 22, el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y si algo bueno sale del hombre, entonces que lo más sensato sería: por favor, hombre, no te lo atribuyas tú. Viene de la gracia de Dios. Solo Dios puede hacer algo. Terminamos con esto. Mateo, por favor, y póngase sobre sus pies. Por favor. Capítulo 3, en el verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Todos juntos, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre testificó de Jesús públicamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El evento que tenemos el día de hoy es un testimonio del Padre, donde Él públicamente compra a estas personas para que no más vivan para ellos, sino que vivan para su Dios. Amén. Resumimos. Número uno, una transacción comercial se lleva a cabo hoy. Número dos, los individuos que van a pasar a las aguas voluntariamente se dejan comprar por Dios. Número tres, Dios les declara y les hace saber: yo te creé para ser tu habitación. ¿Sí? Para que yo pudiera habitarte a ti. Así es que de aquí en adelante, tú no más vives para ti. Yo soy quien de alguna manera dictamina qué es lo que tienes que hacer. Y hermanos, está muy abundante, está muy vasta su palabra para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer. Amén. Aquí está la palabra de Dios. Ella es la que nos dirá qué tenemos que hacer. Y por último, entendamos, en el momento que los compra, en el momento que Jesús está publicando que son de Él, que Él los compra y que Él paga el precio, jamás el diablo tendrá que venir a reclamar lo que no tiene que reclamar, porque todos sus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Pero de aquí en adelante Jesús los reviste con su justicia y ahora están bajo el favor de Dios. Hermanos, cultiven una amistad con el Cordero de Dios. Vivan para Él, ámenlo, sírvanlo, vayan en pos de Él. Sus ojos sean puestos sobre el Cordero de Dios. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Es cierto que Pablo dice que de alguna manera todo lo que viste, oíste en mí y aprendiste, ok, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Tristemente hay veces no lo vemos en todos los hermanos, ok, no importa, no tengo ninguna justificación. Cristo tiene todo para que yo me inspire y yo le siga. ¿Cuántos dicen amén, amados? Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí en su lugar yo le pido aquí a la congregación, yo le pido aquí a los asistentes, yo le pido aquí a estas personas que hoy han venido como invitados, en su corazón vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a pedirle al Señor que venga su Espíritu Santo, que venga su Espíritu, que Él venga a dar testimonio de estos hombres que hoy Él va a comprar para Él. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos. Usted que teme a Dios, usted que tiene el Espíritu de Dios, a usted le hablo, a usted que se regocija en lo que Cristo se regocija, ore con nosotros, por favor. No puede quedar indiferente. La Biblia dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, si usted es de Dios, debe de tener gozo también, porque hoy 7 pecadores se han arrepentido y quieren descender a las aguas con toda la firme intención de que el Cordero de Dios hoy testifique delante de todos los que estamos aquí, delante de la gran multitud de testigos que tenemos, de ángeles, de demonios, del Padre, de todos los que están, que Él pueda testificar: hoy compro a estas personas, son de mi propiedad, no más viven para ellos y yo soy su dueño de aquí en adelante. No más agendas personales, mi agenda es la que prevalece sobre estos mis siervos. Comience a orar, por favor. Usted que a lo mejor es invitado por primera vez y está no muy familiarizado con estas cosas, yo le pido, hable a Dios, háblele en su corazón y dígale: Señor, déjame entender estas cosas. Permíteme, Señor, que yo pueda comprender lo que está pasando aquí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Continuemos en ese espíritu de oración, hermanos, en lo que los hermanos comienzan a descender, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres glorioso, Rey victorioso,
venciste a todo el mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Eres glorioso, Rey victorioso. Públicamente el Señor compra a estos hombres. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú hace esta transacción comercial. El dueño de las almas comprando las almas que siempre le pertenecieron. La palabra redención significa ser comprado por segunda ocasión. Quisiéramos pedirles, podemos tomar nuestro lugar para que puedan ver las personas de atrás, por favor, todos tomemos nuestro lugar. Gracias, gracias, qué amables. Así en esa actitud, como testigos oculares, como parte de este evento importante, como gente que está en el mismo sentir del Señor. Hoy, el dueño de todas las almas, dice la Escritura, todas las almas son mías, el alma, tanto el alma del Hijo como el alma del Padre, todas son mías.
y las almas de estas personas le pertenecen al Señor. Hoy se compran almas, almas que van a glorificar a Dios, personas que han entendido que son casa y habitación del Dios viviente. Ustedes, mis hermanos, que van a bajar a las aguas, comiencen a bendecir a su Dios, comiencen a exaltarle, comiencen a glorificarle, hagan votos, ríndase a los pies del Cordero, lamentense por haber esperado mucho tiempo a venir a ser parte de la familia de este buen amo que tenemos. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Vamos a cantar todos al Señor adorándole. O deja que el Señor te envuelva. O deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide. Entrégate a Él, victoria. Bendice a tu Dios, tuvo misericordia de tu alma. Él es quien pastorea tu alma. Él es quien ha estado todo el tiempo a tu lado, victoria. Él es quien te ha cuidado. Él es quien desde niña te ha apartado para Él. Pero tienes que ser honesta. Oh, cuán grande necesidad. Oh, escuchad, por favor, la historia más tétrica que jamás se ha contado. El hombre se apartó de su Creador. No debió de haber hecho eso, pero gloria a Dios, hoy su Creador viene a comprarlo nuevamente. ¡Aleluya! Victoria. De aquí en adelante, gloria a Dios, ha alcanzado una magna victoria, haciéndole honor a su nombre por la sangre del Cordero, una magna victoria. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Jesús vive. Aleluya. Somos testigos de la transacción comercial que ha llevado a cabo el Cordero. Vive para Jesús. Vive para Jesús. Para Jesús, para siempre. Los principios, que hoy pueda ser el principio de una nueva vida, Génesis. Como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Que haya un principio en tu vida, hermana. Glorifica al Dios de tus padres. Alzamos nuestro
nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura nos entregamos, con dulzura te entregamos nuestro ser. Aleluya, glorifica a tu Dios. Entrega todas tus tristezas y su espíritu vendrá. Sobre ti su espíritu. Sobre ti vida nueva te dará. Aleluya, Cristo, Cristo. Señor ofrece una parábola a Jesús sobre su oveja perdida. Se le descarrió la oveja al Señor y dice que llegó al redil y eran 100 ovejas, pero había una que le faltaba. Oh, qué amor. Por favor, decidme ustedes, hermanos, ¿quién de vosotros ha escuchado jamás tan grande historia? Que alguno sea capaz de dejar las 99 por ir por la perdida. Oh, aleluya. Por eso te aman, Jesús de Nazaret. Por eso te aman los tuyos y van donde quiera que tú les llevas. Amén. Y le compró por segunda vez. Oh, gloria al Dios. Aleluya. Aleluya al Cordero de Dios. ¿Y quién no ha escuchado la historia de aquel niño que había perdido el barquito? Y cuando regresó al pequeño riachuelo, oh Señor, aleluya, comprado para Jesús, comprado para Jesús, hasta la redención. Señor Jesús, que miro tu obra en mí y me acuerdo que en una cruz diste tu vida por verme feliz. La felicidad que ahora con otros puedo compartir y poder mirar al cielo con la esperanza de verte venir. Él viene por ti, Miguel. Él viene por ti una vez más. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias a Dios que Jesús no es como los hombres. Gracias a Dios, dijo David, caiga yo en las manos de Jehová y no en las manos de los hombres, porque Jehová es misericordioso. Cada vez, Señor Jesús, que miro tu obra en mí y me acuerdo que en una cruz diste tu vida por verme feliz. La felicidad que ahora, gracias, con otros puedo compartir y poder mirar al cielo, y poder mirar al cielo con la esperanza de verte venir. Aleluya. Ser levantado,
Y aunque tu madre y tu padre te dejaren, Javier, con todo y eso yo te voy a recoger. Oh, aleluya. No importa que la que da a luz se olvide de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de aquello que di a luz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Oh, parecía como que nadie ponía la atención en ti, muchacho. Sábete, sábete que tu vida no es oculta al Dios del cielo. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, yo no me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Y se levantado, ser consolado por ti, Jesús, postrarme ante ti. Dice la escritura, José, que él escogió de lo vil, de lo peor, de lo menospreciado. Aleluya. De aquellos despojos de la sociedad, de lo peor, de lo que el mundo decía: este ya no cambia, este va directo al infierno. Y dice que él abriría los tesoros escondidos en las nieves para sacarlos, para poder presentarlos ante un mundo incrédulo y que el mundo sepa que Jehová salva. Jehová salva. Bendígate el Dios de Israel. Hágate prosperar. Y concédate las puertas de tus enemigos. Dios sea sobre de ti en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eres glorioso. Muy precioso en las escrituras, Alfredo. Dice la escritura que el Señor, cuando salvó a 8 personas, estuvo enviando a Noé un cuervo, y dice que lo estuvo enviando para que pudiera corroborar si ya había descendido el nivel de las aguas. Pero después el cuervo no fue eficaz y tuvo que eliminarlo, y después envió una paloma. Gloria a Dios. Le cambiaron el plumaje negro por un plumaje blanco. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cumple tu palabra, oh Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el nombre de Jesús. Oh,
¿Y qué otra cosa puede haber más placentera que ver almas salvadas por Jesús? Se ha abierto una puerta al cielo. Hoy ustedes son testigos. Hoy ustedes son testigos oculares, testigos presenciales del camino que deben de seguir. No se tarden, Jesús los está esperando. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dice este canto, estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Y al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Con mis labios
hablaré de tu grandeza, de tu poder. Proclamaré los milagros. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. La 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 la. Aleluya, mi Cristo vive en mí.
senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el mundo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mí me rescató. Se ha transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mí me rescató. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su trono, alábale que él vive. ¡Alábale! Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su trono. Ojos. Jesús ha comprado sus ovejas y dijo el maestro: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales es necesario que yo atraiga hacia mí. Hermanos, no hay poder en los hombres para cambiar la vida de una prostituta y cambiarla a ser una mujer pura, casta.
No existe poder humano para sacar a un drogadicto, un alcohólico y volverlo un hombre sobrio. No existe. Solo el dueño de las almas puede hacer esas cosas. Y hoy se ha llevado a cabo esta transacción. Ya no nos pertenecemos, hermanos. No en balde este coro hermoso: Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Aleluya, somos casa del Dios viviente. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, 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 alábale que Él vive. Estamos bajo un nuevo pacto, hermanos. Vean el amor de Cristo. Dejen de estar viendo la ley. Vean el amor de Cristo. En el amor de Cristo se guarda la ley. Gloria a Dios. El amor es el cumplimiento de la ley, hermanos. No será suficiente razón como para postrarse de aquí en adelante hasta que Él venga, sabiendo que merecíamos ir al infierno y Él nos rescató. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos este tipo de alegría, Señor amado, en medio de un mundo hostil, perverso, Señor, donde todo va en decadencia. Tú nos permites ver que no has abandonado la tierra, sino que tú moras con el pobre y humilde de espíritu y con aquel que tiembla tu palabra. En el nombre de Jesús, delante de ti están estas personas. Señor Dios, deseamos de todo corazón que de en medio de estos testigos, en los próximos bautismos, Señor, en los bautizos, haya gente que diga: yo quiero. Por favor, no se tarden en celebrar otros bautizos. Apresuren esas cosas porque es un mandamiento de Dios. Les exijo que me bauticen. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.